sueño es tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas como tú. Todo lo que ansío es delicias, delicias para ti. Sueño con la más tierna caricia, quedarte con amor. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así pedirte que estemos toda la vida labios con labios y alma con alma. Todo lo que sueño es tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas como tú. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y alma con alma siempre. Gladys María y Wister Cova, tremendo regalazo para nuestro programa, cantando a capela esta canción emblemática de Juanito Márquez, Alma con Alma, y no los invitábamos solo por su talento, porque coinciden en esto, sino también porque ambos son fundadores de una peña que desde hace 20 años defiende ese género maravilloso, pasional y romántico, como decimos precisamente en ese espacio que es el bolero. Me refiero a la peña que da título a este nombre, Alma con Alma. Buenas tardes y bienvenidos a ambos. Buenas tardes, gracias. Es un honor contar con ustedes hoy aquí. Me gustaría, Gladys, que primero me hablaras un poco cómo surge esta idea de crear la peña Alma con Alma, que en el inicio era solo de boleros. Sí. A raíz de las presentaciones mías en las ediciones de festivales internacionales Boleros de Oro que se realizaron en la capital, conversamos el presidente de Boleros, José Loyola Fernández, y me dio la idea que se hiciera la peña de boleros. Y qué mejor honor de que lleve el nombre del maestro Juanito Márquez, holguinero, que inclusive orgullosos nos sentimos de que ese tema sea uno de los boleros más cantados en el mundo completo. ¿Y nosotros? Un tema con el que abre siempre la peña. Sí. Y me decías que en los inicios llevabas las comadritas de tu casa. Ay, madre, llevabas madre. Ensalada fría, que era muy diferente a como se hace ahora. ¿Cómo las recuerdas? Bueno, ahonda un poquito más. Tuvo un apoyo grandísimo del que era mi esposo, que falleció, Urbano Paz Reyes, artesano, y me dio esa idea, que tú crees, íbamos las comadritas y cargábamos nosotros con el comadrita, con el paraván, y por otro lado con ensalada fría, que no, pero lo hacíamos con gusto, con amor, sí. Y bueno, ya tú sabes, cuando un artista se inspira más al lado de otro artista, lo que sale es oro. Y Wister no va a permitir que mientas, porque él fue el primer invitado que tuvo la peña, por eso decimos así que es fundador mismo. Y felicidades a los dos, que no lo felicitaba gracias, al inicio. Gracias. Wister, ¿cómo recuerdas esos inicios? Bueno, esa peña fue una bendición, fue muy bien acogida por los holguineros y por la UNIAC, que fue quien dio el paso al frente y auspició esta peña. Y por ahí, desde ese momento, han pasado tantos y tantos talentos de nuestra ciudad y de la capital también, y de todo Cuba. La peña ha tenido siempre ha sido un exitazo, de verdad que sí, gracias. Lo sigue siendo, puedo dar fe de ello, sí. Y hay un público muy seguidor y muy fiel, sí. Y que además tiene un exquisito gusto. Sí, y además es muy conocedor. Y otra cosa, que el público holguinero es exigente. Sí, muy exigente. Y hace que los artistas montemos muchos temas en nuestro repertorio. Que es un repertorio que bastante amplio. Sí. Bastante amplio, así sucede en la peña. En boleros y algo más. Sí, ahora se llama boleros y algo más. Explica por qué. Bueno, hay situaciones que piden que se hagan. Renovarse, cosas. Transformarse. Sí, transformarse y más esta situación que estamos viviendo en todos estos tiempos. Además, el oriental le gusta mucho las cosas movidas. Música bailable. Y sí. Así, en la primera parte hacemos bolero completo y luego vamos incorporando diferentes géneros
y algunas variedades como Mirellita en esta última peña, humorista y también cantó. También fue un poeta en una ocasión, un poeta. Sí, sí, estamos haciendo eso para hacerla más, más alegre, más amena. Sí, cómo no. Y me hablabas de lo amena que es, me hablabas del público, pero Wister puede dar fe también del espacio, que me decía que tiene como una magia encantadora. Sí, mira, el patio de la UNIAC es algo que está cargado de tanta energía y tanta... Aquellas columnas están cargadas de tanto talento, tantas voces que han pasado y se han quedado como que impregnadas ahí, que tú sientes una buena vibra cuando trabajas ahí. Y además el público, como decían ustedes ahorita, muy conocedor, el público holguinero, que también forma parte de ese encanto. Es una magia maravillosa lo que pasa ahí. Así mismo. Y que ha contribuido también a que Holguín se convierta en una sede del Festival de Boleros. Y Gladys me recordaba, hablando previamente, que primero se hizo en La Peña, después fue que pasó al teatro y a otros espacios. Sí, primeramente se hizo allí mismo, en la misma UNIAC, en la misma sede, que Odelta Álvarez Ochoa fue la primera directora artística conjuntamente con Richard Ronda. Ellos fueron los primeros directores artísticos y productores del festival. Ahí hubo varios invitados de la capital, Mundito González, que no se desprendió de nosotros todas las ediciones, sí, Holguín, él siempre nos visitó. Mariana Inaga, ¿te acuerdas? María Elena Pena. El Acalvo. Qué lástima que no tenemos fotos de ese momento que las tenemos. Yo creo que tú las estamos poniendo mientras estamos hablando. Se mantiene ahí bolereando. Acuérdate que esto es televisión. Mientras estamos conversando, nuestra directora está graficando y compartiendo imágenes de lo que pasa allí. El Acalvo, ay, mi madre, qué voz, qué dicción tiene esa maestra. Marta de la Paz. Marta de la Paz, holguinera, Lucrecia María. Rodolfo Antonio. ¿Cuántos artistas holguineros? Félix Ramos también. Félix Ramos. Que lo hemos tenido en el programa. Sí. William Cordero, que ahora en la última edición del Festival Boleros de Oro se la dedicamos a William Cordero. Grandes intérpretes líricos como Alfredito, como Luis Mila. Sí, sí, que también estando en La Peña. La Peña siempre ha sido una peña de verdad que muy linda y muy acogedora. Sí. Y en eso tiene que ver mucho su anfitriona, porque dice que las cosas se parecen a quien las organiza. Y ¿por qué crees que esa peña sea tan espontánea, tan alegre? ¿Con quién tiene que ver eso? Con Gladys María. A veces cae muy informal. Yo siempre me estoy riendo. Yo y ahí mismo montamos un dúo y lo cantamos, Gladys. Sí, sí, es que la peña se ha hecho para descargar. Yo me atrevo, yo aquí. Haz la historia de lo que pasó. Un camarógrafo se atreve a venir aquí a cantar un bolero conmigo. Haz la historia de lo que pasó cuando yo fui por primera vez a la peña, lo que me dijiste. ¿Cuál? Que yo pensaba llevar un guión y todo organizado. Ay, y me dijiste, no, por favor, coge un papel ahí, un lápiz, vamos a poner unos apuntes, vamos a hacer, y ya improvisa, y así mismo fue. Es una maravilla, no se lo pierdan, vaya tercer sábado de cada mes a la UNIAC a las 6 de la tarde, que lo que van ahí, mira, mira no, qué allí, lindo, allí. No, y no que cómo se desenvuelve allí con el público. Gracias a ti, porque me has dado la oportunidad de crecer y además la confianza para decir y animar un poco a ese público maravilloso. Estamos hablando de los protagonistas de La Peña y no quiero que se queden los instrumentistas, esos maestros que te acompañan siempre. Sí, mira, vamos a mencionar también los que han estado de primer momento, Yendri Céspedes, Joel Rodríguez Milor, Julio Avilés, desde inicio, el saxofonista, ha estado con nosotros, José Sánchez Pfeiffer, que es músico de la agrupación de Norberto Leyva, Negrito, percusionista, Negrito, César Cheche Gutiérrez, César Fidel Gutiérrez, que le decimos Cheche, sí, cariñosamente de año, él fue mi pianista de acompañamiento cuando me evalué en el año 90 y 90. Sí, hace poquito, Gladys. Tú y de todo. Y también Joseph Aldana, que estuvo mucho tiempo con nosotros. Joseph. Y Joseph, para ti, un beso, mi amor. Y que como veíamos, no solo se acompañan, sino que también descargan. Sí, y comparten ellos su música. Y es algo bastante interesante porque no tienen partituras. No, interpretan de hay memoria. Unos maestrazos de años, profesores, directores de agrupaciones, que inclusive Cheche tiene una agrupación en el conservatorio. De PUF se llama así. Sí, Ave María, que ya son estudiantes, Dios permite en febrero puedan ir. Sí, sí. Porque este es el mes del amor, el que viene ahora, y seguro que las propuestas en esta peña van a estar bastante interesantes, como siempre, y un poco románticas, adaptadas al mes. Y déjame decirte que ya el público pide
Ya el público me dice, oye, y te escribe, trae, sí, tráeme tal grupo y tal, ya no tiene que hacerlo. Yo no sé, Margarita, la directora del conservatorio, ya sabe, tú, yo sé que estás viendo el programa, ya el mes que viene los muchachos van para la peña. Y no vamos a olvidarnos de los conductores. Sí, los que han pasado. De Carlos Rousseau, Idalmis Castellano, Carmen Iglesias. Estuvo también Maite en una ocasión, Maite, Vivian. Estuvo Vivian también, sí. ¿Cómo no? Han pasado varios por ahí. Creo que todo este trabajo que has hecho desde aquí, desde La Peña, y también el que se ha hecho en Cuba y también en México, contribuyó a que se declarara el bolero como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Cómo recibiste esa noticia después de defender durante 20 años el bolero? Yo quedé encantada. Imagínate que fue en el mismo tiempo de la organización y la realización del Festival Boleros de Oro aquí en Holguín. Yo me sentí feliz. Además, es el género que yo interpreto desde inicio. Lógico, la canción está también, pero es el género que más me gusta, de verdad. Y ya tú sabes, nosotros siempre a frente con el bolero, con el arte, con la música, aún más cuando es cubana, que claro es la que tiene nuestras defenderla, raíces. Wister, ¿cómo te sientes cuando te invita Gladys a La Peña? ¿Es un compromiso, un reto? No, que va, es saber que la vamos a pasar bien, que es un vamos placer, a disfrutar, sí. Es un placer. Esta última peña Muchito. Estuvo lindísima, estuvimos contigo. Yo me acuerdo una que fuiste, que pasamos como 3 horas casi, y estuvieron varios invitados, ay, y al final sí. Todo precioso, se unieron para cantar. Aparte de los boleros tan lindos que cantó, le pedí que cantara Marilu. Sí, lo recuerdo. Mari, ¡ay, qué lindo lo canta! Fue uno de los momentos más aplaudidos en esta maravillosa peña de boleros de la UNIAD que lleva por nombre Alma con Alma y que hoy estamos celebrando su aniversario 20, pero no los voy a despedir todavía. Le pido que regresen en unos minutos al final para seguir compartiendo el arte y lo mejor que tenemos aquí de nuestra cultura en Confluencia. Y yo quiero agradecer muchísimo a la UNIAD, que me he recibido un apoyo desde inicio, Jorge Hidalgo, hasta ahora, Julio Méndez, secretario ejecutivo. Muchas gracias. Pues de eso hablamos ahorita en unos minutos aquí en Confluencia. Que se toma lo vocal muy en serio, precisamente ese es su nombre, Vocal En Serio, y ellos están celebrando 25 años, y como no cabían por el espacio de nuestro programa, quisimos invitar a su director y a uno de sus integrantes para que en representación de todos ellos nos hablen un poco sobre esta importante agrupación a capela que, como decía, hace ya 25 años que defiende este tipo de música y que se inspiró en vocal sampling. Pero antes déjenme darle la bienvenida a Miguel Morales. Muchas gracias. Y también Alejandro Sayas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación al programa. Y bueno, como bien decías, Vocal En Serio. Eso incluso nos ha traído a veces un poco
de presión a la hora que nos dicen, ¿y qué es lo que es que? O sea, Sampling los me lo hermanos dijo, son en serio. René Baño me dijo una vez a sí mismo, ¿y qué es lo que es que nosotros Sampling no hacemos el trabajo en serio? Y yo, no, no, es que nosotros también queremos hacerlo tan serio como ustedes. Claro que sí, y en ellos precisamente te inspiraste, haz esa historia de cómo surge la idea, porque eres el único fundador que queda en activo y que ha mantenido ese espíritu del grupo. Sí, sí, bueno, de hecho, estando estudiando en la Escuela Nacional de Arte, vi formarse ahí a la agrupación Sampling. Y independientemente de que siempre me gustó, yo siempre cantaba en los coros de la escuela y el trabajo de voces me gustaba mucho. Y al cabo del tiempo, bueno, ya Sampling se graduaron, ya empezaron a presentarse en La Habana, yo estuve en algunos espacios que tuvieron ellos. Y por problemas familiares vine para Holguín, terminé entonces la carrera aquí en Holguín, pero siempre tuve la inquietud de querer hacer un trabajo vocal. Pero bueno, no quería que fuera un coro como tal, tampoco un trío, ya llevaba instrumento. Quería hacer algo un poco exclusivo, algo diferente, sí. que en la provincia se tuviera una diferencia en algo. Como dice un amigo, una propuesta genuina. Es una propuesta. Y entonces dije, bueno, voy a incursionar en a ver si logro hacer el trabajo de una agrupación vocal como Sampling. A la cual al principio hubo músicos y amistades que me decían que eso era una locura, que eso, claro, incluso que sí. Aquí, para acá, para nosotros no iba a funcionar, porque esto es una agrupación que hace sonidos onomatopeicos con las voces, o sea, imitación de instrumentos, canta, pero debe llevar audio para poder el trabajo, poder disfrutarlo y escucharlo como si fuera una agrupación real. Sí, es algo bastante interesante porque tienen que ser unos músicos muy completos. Y como decías, además de hacer estos sonidos onomatopélicos, tienen que cantar, tienen que rapear. De momento están haciendo la flauta y pasan a la tumbadora, de momento. Sí, sí, sí. Es algo bastante complejo y así lo puede decir Alejandro, ¿verdad? Sí, es complicado porque las características que no hay silencio, en vocal en serio no hay silencio. Estás cantando y sueltas el micrófono para cantar y tienes que hacer una percusión. Tienes que hacer unos metales, un coro, es un poco complicado. Y hablando de eso, me gustaría que contaras una anécdota que una vez se te olvidó una parte, pero como son tan profesionales, siguieron y nadie se dio cuenta. Sí, lo que pasa es que los arreglos de vocal en serio son tan únicos, no son muy comunes, ¿no? Y sí, en una presentación importante, se me olvidó un pedazo de la canción, pero migué rápido la chispa y nos montamos y nadie se enteró también, el arreglo era único. No sabían cómo era y... Eso también lo deja el tiempo de ensayo y tiempo de trabajo. El oficio es el que te da la medida de poder resolver ese problema así sin que se note el bache. Lógico. ¿Sí? Y además, lo más genuino del trabajo cuando haces una versión a algo es que le pongas algo nuevo para que no se te parezca a lo que ya se ha hecho. Y entonces eso te da la ventaja de que cuando suceden cosas así como esta, no se da cuenta del público de si hubo un detalle que se fue algo, porque como es un arreglo nuevo, es algo novedoso, no están acostumbrados a escucharlo el tradicional, entonces pasa como si fuera de esa forma que estaba arreglado y se hubiera cantado así de esa forma. Y es un arreglo bastante exigente porque no siempre hacen los mismos instrumentos cada uno, ni siempre cantan lo mismo. Se enferma uno y otro tiene que asumirlo, es decir, que tiene que conocer el repertorio completo. Sí, mira, esto fue experiencia que tuve al cabo del tiempo por los problemas de nosotros. El instrumento de nosotros es la voz. Y es que tocan y cantan con la voz. Exacto, sí. Y entonces un instrumentista se enferma y puede tocar el instrumento. Eso, bueno, también según si es de viento es un poco más complicado, pero bueno, nosotros nos enfermamos la voz y ya no podemos hacer prácticamente nada. Me di cuenta de que no podía centrarme en tener un cantante, o sea, una persona que hiciera siempre el lead de todos los temas de las canciones, porque esto me limitaba a que el día que se enfermara no podíamos cantar, porque no tenía cantante. Y entonces empezamos a variar dentro de la agrupación a los cantantes y que los demás entonces también tenían que hacer diferentes instrumentos. Y esto me permitió salvar estas situaciones, pero a la vez también una mayor preparación para cada uno de los músicos. Y hay algo curioso en vocal en serio que ahora recordaba que me decías, pregúntamelo por favor, y es que en vocal en serio nunca ha habido una mujer, siempre han sido intérpretes hombres. ¿Esto tiene que ver con una cuestión técnica o tiene que ver con que no se aviene bien al grupo? Bueno, de hecho en el país hay pocas agrupaciones vocales mixtas, de mujeres.
y no hay ninguna que, bueno, haga el trabajo de hacer instrumento con las voces y cantar. Para nosotros también es un poco complicado poder tener una mujer porque, bueno, la tesitura de la mujer es un poco diferente a la de nosotros los hombres. En el grupo casi todos somos tenores y el bajo, que es el que más hace el bajo en la percusión. Y a la hora entonces de montar las voces, se me desfasa un poco porque es muy agudo y el bajo muy grave. Y a la hora de los arreglos es un poco complicado y nos trae mucho trabajo entonces con una mujer en el grupo. Nunca he probado tampoco, pero bueno, sí sé que a la hora de hacerlo con los que estamos nos cuesta a veces trabajo. Pero y eso tiene que ver también con que eso no se estudia en ninguna parte de Cuba. Eso es autodidacta completamente lo que ustedes hacen. Sí, sí. Bueno, él te puede explicar un poco ¿sí? mejor porque él incluso él viene de o sea, la carrera que él estudió no tiene que ver con la música, pero él siempre fue aficionado a la música y pero nunca se imaginó hacer instrumento con la música. Yo me recuerdo, yo veía sampling sí. por la televisión y te confieso que pensé que era mucho más fácil. Yo, bueno, sí, uno lo subestima. Y cree que va, que va. También en el transcurso de ya son casi 15 años que llevo en la agrupación, hemos probado a veces por cuestiones de que se renova la plantilla y hemos probado músicos profesionales que son de escuela. Entonces, esto es un poco diferente porque como ya que no se estudia en ninguna escuela, son cosas muy de migue del oficio que te va enseñando y el talento y el empeño que le pones a la cosa. No es solamente el estudio en sí, que es muy claro. válido, es necesario. Pero, por ejemplo, yo lo que estudié fue cultura física, lo mío es el deporte. Yo estuve en varias agrupaciones anteriores a la Vocal en Serio. Porque eres de Bane. De Bane, y sí. allá en grupos allá en Bane. Y muy bueno, muy, muy genial, pero con instrumentos, grupos con... Y yo cuando llegué a Vocal en Serio, digo, bueno, vamos a experimentar. Yo creo que no sea tan complicado. Y voy, fue complicado, sí fue complicado. Aquí es una guerra constante. Los músicos que nos están viendo saben. ¿Y tienes que tener una memoria? No, con la afinación, con el tiempo, con la métrica. Es complicado porque no es por demeritar el trabajo, pero por ejemplo, en un piano puede que tú no sepas que, pero tú tocas el do y aunque no lo escuches el do, aquí si te vas de nota, el bajo se va bajándose todo y al final es un problema. Es una lucha constante contra la afinación y contra el tiempo. Es complicado. Es una lucha constante, pero con la profesionalidad y el sí. talento que tienen pueden sacarla adelante y además... En el grupo no solo cantan los seis, hay veces que hacen otros formatos y pueden cantar dos, pueden cantar tres. Y yo quiero que ahora en el programa, si puede, nos demuestren, aunque sea un fragmento. Yo sé que suena mejor cuando son seis, pero aunque sea que nos hagan algo entre los dos, si les parece bien. Sí, bueno, vamos a tratar de hacer algo, ya que al no estar el bajo es un poco sí. complicado, pero como bien decía, estamos preparados un poco para sacar la situación. Son bastante versátiles, sí. Pum ping pong ping 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 pong ping pong ping 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 pong ping 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 pong 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 Paul Guin, yo me voy. Gracias. Excelente. Gracias. Ellos ya están en Holguín y además aquí en Confluencia compartiendo con nosotros. Y estoy viendo que el tiempo está pasando muy rápido, así que no quiero despedirlos sin que antes me hablen un poco sobre los discos que están grabando para celebrar estos 25 años. Sí, bueno, mira, ahora hace poco terminamos de hacer un disco, grabamos una serie de canciones y dividimos sí. para hacer dos discos, que bueno, ya el primero ya lo terminamos, se mandó al Cuba Disco de este año, vamos a ver si... Bueno, yo sé que si vamos a cogerlo, vamos a no ser tan... Hay que ser positivo, sí. Y el otro disco que, bueno, ya sí está para mediados de este año. Pero bueno, con este disco, por nuestro aniversario, que es el día 18 de febrero, vamos a estar en la Casa Iberoamericana, 18 de febrero en la tarde, celebrando nuestro aniversario, están invitados. Y haremos en el transcurso del año varios conciertos en la ciudad y en otros municipios de la provincia, por este aniversario de nosotros cerrado, el 25 aniversario. Y, bueno, este es el primer programa de este año que estamos haciendo en la televisión. Gracias por la deferencia. Y es donde por primera estamos dando la noticia de las cosas que estamos haciendo por el aniversario y lo del Cubadisco con el disco.
Ya en otros programas después iremos informando de lo que hemos estado haciendo y de traer algunas imágenes. Pero bueno, ya estamos a la puerta de 18 de febrero, que es nuestro aniversario, 25 años de aniversario, Casa Iberoamericana. Pues desde aquí muchísimas felicidades, y como hoy estamos celebrando dos aniversarios, quiero invitar también a mis primeros invitados a que entren al set para festejarlos, como siempre hacemos nosotros, con el exquisito vino vermú seco de la bodega de Marpe. Y les quiero pedir, ya aprovechando que todos son talentosos y excelentes músicos y que han cantado a capela además, que si les parece bien, mientras yo voy sirviendo, pueden cantar felicidades entre ustedes. Sí, claro. ¿Puede ser? ¿Les parece bien? Sí. Dale el tono, claro, Miguel. Bueno, cuando usted quiera, maestro. Ya. Mucha felicidad en el día de hoy. Le deseamos a todos mucha felicidad, mucha felicidad en el día de hoy. Le deseamos a todos mucha felicidad. Pues mucha felicidad. Salud, que haya por la belleza. Claro que sí, así siempre decimos en la peña. Muchísimas felicidades a ambos, que vengan muchísimos años más. Y gracias por aceptar nuestra invitación y compartir su talento hoy aquí en Confluencia. Muchísimas gracias.